gracias a todos los presentes, a todos los medios que están presentes aquí en el Club de Volantes, para presentar esta primera fecha del nocturno que se va a realizar este sábado 11 de enero aquí en la ciudad de Chajarí. Bueno, presentamos la mesa de izquierda a derecha, el director de deportes, Ramiro Galeano, Juan Manuel Percara, el vicepresidente del Club de Volantes, el presidente del Club de Volantes, Víctor Estibanelo, Iván Percara, el tesorero, la piloto Martina Doblezán de la categoría Escuelas de Karting y el campeón actual de lo que es la 150A, Pablo Zanetti. Damos comienzo, agradecemos a todos los medios nuevamente por estar presentes. Damos comienzo, Víctor. Bueno, como presidente del Club Volantes, contanos cuáles son las expectativas y cómo se prepara todo para la primera fecha del sábado. Buenas noches para todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos porque venimos trabajando mucho para esto. Yo creo que lo que viene el karting y motos, si bien el año pasado nos sumamos con otras categorías, hicimos un campeonato por ahí un poco más grande, vuelve lo que es el karting zonal Chajarí, que es el nocturno, que lo tuvimos y la verdad que siempre fue muy fuerte. Y bueno, este año la verdad que viene colmando expectativas porque hay mucho ruido de parte de tanto la provincia de Corrientes, Misiones y bueno, todo Entre Ríos, le están preguntando todo el tiempo, así que estamos re entusiasmados. Víctor, ir contando también, bueno, como dijiste, las expectativas son buenas. ¿Cómo se fue dando todo lo que es el trayecto hasta llegar ahora, al día de la carrera? ¿Hubo